Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa. Vamos a romper cerebro ahora con un nuevo tema siempre relacionado a lo que es el área de la matemática. Vamos a desarrollar, vamos a tratar de resolver problemas especiales de casos específicos de ejercicios matemáticos. Algunos de ellos, por su gran dificultad, pues al estudiante se le dificulta cómo encontrar, digamos, una solución óptima en la cual pueda entender de una manera más sencilla su resolución. Para ello, pues, por ahí encontramos unos ejercicios que incluso algunos youtubers matemáticos lo han desarrollado dentro de sus canales, pero vamos a tratar de tomar uno de esos ejercicios y tratar de explicar, enfocarnos más a la lógica, al razonamiento, para que llegue la comprensión en cuanto a qué pasos hay que definir a la hora de querer solventar este tipo de problemáticas que no está fuera de este mundo, ¿verdad? Que son casos especiales que podemos darle solución de una manera sencilla si podemos aplicar un método específico. Así que no le demos más larga y vámonos con el video. Este ejercicio en algunos casos lo significarían como un caso especial. X por 27 elevado a la X es igual a 1, donde reconocemos que es una ecuación en la cual debemos determinar cuál es el valor de X, que al multiplicar por 27 elevado a ese mismo valor de X me da 1. Este es un caso especial, pero se puede resolver, como lo comenté, lo he visto en algunos canales, pero vamos a tratar de explicarlo de una manera ya más de proceso, o sea, para poder tener claridad en cuáles son los pasos o las etapas que hay que considerar para que esto se haga fácil. Cualquiera, al verlo a simple inspección, puede decir: esto es complejo, esto es difícil de desarrollar, pueden haber un montón de situaciones encontradas que pueden afectar el tratar de darle una solución inmediata. Pero vamos primero a qué debemos de hacer. Bueno, en este tipo de situaciones primero hay que identificar cómo está definida el sistema de ecuación. En este caso vemos que hay una variable como exponente y hay una variable como base. Bueno, es la misma variable que está como exponente y como base. Entonces aquí, de alguna forma, podemos decir de que podemos hacer uso, por ejemplo, de las leyes de exponentes o incluso de las propiedades logarítmicas. Va a depender de la situación en la cual se nos vaya resultando a partir de cada planteamiento y operación matemática que vayamos a hacer. Primero, ¿cómo empezamos esto? Ya analizamos de que la variable me va a implicar hacer otros procesos matemáticos para facilitar esta condición. Lo primero, quizás importante es tratar de separar esta parte de esta parte, ya que está multiplicándose. Esta no la puedo ver ahorita como un elemento primario, sino que en este momento el elemento primario, me refiero al elemento primario, es que hay que operar para poder facilitar las operaciones que se vienen. Entonces, ¿cómo quitamos eso? Pues ocupemos las propiedades de igualación, ¿verdad? O sea, vamos a dividir entre X para poder simplificar, y eso multiplicado por 27 elevado a la X. Pero recordemos, aquí estoy dividiendo entre X también igual, ¿ven? En igualación, para que eso se mantenga, debo dividirlo acá. Entonces, ya sabemos que esto se va a simplificar. Vamos a retroceder esta. La vamos a poner en otro color. Vamos a simplificar, ¿verdad? Por lo tanto, aquí nos va a quedar 1 y nos va a quedar ya la ecuación igual a 27
a la x igual a 1 sobre x. Ya si se fijan la estructura ya tiene un aspecto más operable, podríamos decir así. En un inicio puede ser que a muchos les solo la primera impresión ya les genere dolor de cabeza o como le decimos nosotros en este canal, me comienza a romperse el cerebro. Pero si se fijan, la idea de operar o de aplicar ciertas condiciones es facilitar el proceso. O sea, si yo comienzo a aplicar un proceso y veo que la condición se me está volviendo más compleja, entonces estamos mal, ahí estamos equivocados, estamos caminando por la calle que no es la correcta. Pero en este caso, si se fijan, esto ya se simplificó de alguna forma. Acá ya comenzamos a ver ciertas condiciones que nos pueden ayudar, digamos, a darle forma a esto, ¿verdad? ¿Y qué podemos hacer? Lo siguiente, ¿verdad?, por lo menos es lo que yo veo acá, es tratar de quitar este exponente. ¿Cómo podemos quitar ese exponente? Sencillo, quizás lo voy a colorear diferente para que se vea el paso. ¿Qué pasa si lo dividimos dividimos, miren, entre x? Y el 27 me quedaría elevado a la 1, ¿verdad? Entonces, de alguna forma le estoy quitando a este número ese exponente. Pero el problema está, ¿verdad?, el principio de igualdad. Eso significaría, ¿verdad?, estoy poniendo en azul lo nuevo, que esto está elevado a la 1 por regla, entonces también hay que dividirlo entre x para que sea par a la condición que está acá. Se simplifica, aquí nos va a quedar a la 1 y aquí nos queda de esta forma. Entonces ahora la estructura ya nos cambió, ¿verdad? No, ¿cómo nos quedaría? 27 a la 1, o sea 27 que es 1, ¿verdad?, y eso es igual a 1 sobre x elevado a la 1 sobre x. Pueden ver que esto no lleva a, digamos, otras condiciones matemáticas, pero que incluso yo considero que son menos complejas que la condición inicial. Acá, si se fijan, ya nos va a tocar jugar con exponentes, pero de una manera diferente. ¿A qué me refiero? Podemos observar lo siguiente. 27, ya lo voy a colocar quizás acá. 27 es igual a tener 3 al cubo. 3 por 3 por 3 da 27. Entonces estoy pasando el 27 a una forma exponencial. Entonces aquí nos va a quedar 3 al cubo. ¿Por qué hago esto? Por conveniencia. Van a ver a qué me refiero. Aquí queda 3 al cubo y eso sería igual a 1 sobre x elevado a la 1 sobre x. Vamos a continuar por acá. Esto ya tiene una forma ya diferente en cuanto a lo que tendríamos que hacer para dar una situación, digamos, más condicionada. Aquí, ¿qué estamos diciendo? Que esta base y este exponente es igual a esta base y este exponente. En otras palabras, estoy figurando dos condiciones iguales. ¿A qué me refiero? Voy a diferenciar para que ustedes vean. Vamos a cambiar aquí color. Vamos a ver. Vale. Miren, esto que estoy marcando en rojo es equivalente a esto, que es base con base. Ah, y eso pasa con los exponentes. La misma forma, miren. Y el exponente es equivalente al exponente. Entonces yo puedo igualar de cualquier forma. Estoy diciendo que entonces que 3 es igual a 1 sobre x, si lo veo como base, o 3 es equivalente a 1 sobre x, que lo veo como exponente. Entonces aquí ya terminamos. ¿Cuál tomo? Cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos. Entonces, como me da lo mismo, voy a igualar que 3 es a 1 sobre x.
apliquemos las reglas de igualación, vea, podemos, digamos, multiplicar, lo voy a poner en color para que se diferencie lo nuevo. Vamos a multiplicar por x, porque aquí voy a multiplicar por x, ¿verdad? Para que se puedan simplificar, miren. Multiplico y multiplico, pero también quiero que ese 3 desaparezca, entonces voy a dividir entre 3, y si divido entre 3, voy a dividir entre 3 acá también, creo que sí. Entonces aquí simplifico esto y aquí simplifico esto, entonces ya me queda la respuesta que x es igual a 1 sobre 3, a 1 tercio. Fácil, ¿verdad? Sencillo, miren, esta es la solución, como les digo, ¿verdad? Todo está en la forma en cómo planteemos y los pasos, que primero hay que identificar cuáles son las funciones principales que afectan a la variable, que es la cual vamos a buscar despejar, ya que es una ecuación en que necesitamos, ¿verdad? Identificar qué valor tiene x, pues ya lo comprobamos, bueno, ya lo identificamos, lo que nos falta es comprobarlo para ver qué tan cierto es, comprobémoslo. Si x es igual a un tercio, es como que tuviera, vamos a, como dice que x por 27 elevado a la x, dice que eso debería ser igual a 1. Comprobémoslo. X es el equivalente a un tercio. Bien, veamos. Por 27, que es equivalente a la 1 tercio. Es igual a 1. Un tercio. Por 27 ya sabemos que es igual a tener a 3 al cubo elevado a la 1 tercio. Y eso es igual a 1. Y esto es igual a 1 tercio por 3. Y esto, por las leyes de exponente, acuérdense que es un exponente multiplicado a otro exponente. O sea, 3 por 1 tercio. Entonces aquí podemos las reglas, por reglas, esto se despeja y esto debería ser igual a 1. Y así es, vean, ¿qué elemento nos queda? Solo el 1. 1 es igual a 1, por lo tanto lo hemos demostrado de una manera simple y sencilla. Este es un tipo de ejercicio especial que a muchos le da dolor de cabeza al quererlo resolver. Espero me hayan comprendido. En muchos casos específicos, como en este que acabamos de resolver, pudieron notar que la aplicación de algunos teoremas, de algunos conceptos básicos de matemática que hemos incluso visto en este canal, pues nos facilitan desarrollarlo, pero quizás la base fundamental para que esto sea sencillo es llevar a la mano los pasos que definimos en el desarrollo de este tipo de ejercicios en concreto. Así que espero me hayan comprendido. De mi parte, agradecerles. No olviden suscribirse, compartirlo para que otras personas conozcan lo que hacemos como Canal PH. Somos un canal diferente en el sentido que tratamos de socializar, comunicar lo que son temas relacionados, si ustedes ya lo saben, a la academia, temas relacionados a lo que es las empresas, apoyamos la parte de turismo y con mis dos hijos pues la parte de videojuegos, que hace Rubén Alejandro, y Santiaguito con sus videos donde él muestra toda su creatividad. Así que vuelvo a agradecerles y nos vemos en un próximo video.